Hoy día vamos a preparar frutitas de maná o la receta de maná que ustedes le puedan dar el uso que quieran. Pueden revestir una torta que es una bola de oro, pueden hacer frutitas, pueden hacer dibujitos de maná, lo que ustedes quieran. Es una receta que yo tengo desde que soy niña, que mi hermana Mónica me enseñó y que es delicioso. Así es que sigan bien la receta para que les quede impecable y pueden hacer un emprendimiento, el cumpleaños de sus hijas o simplemente los dulces de matrimonio de una amiga o su propio dulce de su propio matrimonio, porque el maná siempre está presente en todas las celebraciones. Sigan bien la receta para que les quede impecable. Maná. ...12 yemas de huevo de corral a temperatura ambiente, ...2 latas de leche evaporada pura, ...2 tazas de azúcar blanca granulada, colorante para pintar las frutitas y mucho azúcar finita para amasar la mezcla cuando ya está fría.